¿Qué pasa, Extremes? Muy buenas. Madre mía, la que cae en Elche. La que cae en Elche es increíble. Pero bueno, ya es verano, chicos, y bueno, yo por lo menos yo estoy saliendo un poquito menos. Estoy saliendo ya miércoles, domingo. No quiero salir más, quiero quitarme un poquito la bici de la cabeza. Hay que tener un poquito de vacaciones mentales también. Pero bueno, aprovechando que es verano, os voy a presentar las cubiertas que me he puesto. Tenéis un vídeo que os dejo por aquí, en el que analizamos Jesús Mari Hernández de Team Bike y yo las 5 mejores cubiertas para bicicletas eléctricas, a nuestra manera de ver. Y bueno, chicos, en este vídeo os voy a decir cuál ha sido mi elección y el porqué. Así que hasta ahora. Así que nada, chicos, bueno, pues nada, mirad. Como os dije en el vídeo, mi rueda favorita es la Segay 3C DH Casin en 27,5, 250, ¿vale? Esta rueda es el mix de la Minion y la Heat Roller en una, ¿vale? Creo sinceramente que es la mejor cubierta delantera que existe en el mercado. Como podéis ver, el taco está súper abierto para agarrar bien, es súper blandito. Y lo bueno es que la rueda delantera no se gasta tanto como la gente piensa, ¿vale? Esta rueda a mí me está durando de 5 a 6 meses. Y le doy mucha caña a la bici, ¿eh? Bueno, no estoy llevando nubes, se las he quitado. Bueno, voy por épocas. Igual le pongo nube, que no le pongo nube. Ahora voy sin nube, quiero quitarle un mínimo de peso. Pero bueno, como llevaba las nubes, las duras, las de motocross, que pesan, no sé si pesarán 200 gramos. Tampoco es que sea una barbaridad, pero bueno, estoy intentando quitarle ahora que llega el verano e ir sin nubes, por lo menos para tener la sensación otra vez de ir sin nubes. Y bueno, detrás, que es la clave de todo en la e-bike, porque delante está clarísimo que esta cubierta es la mejor, pues me he arriesgado y le he puesto la misma, chicos. No es que esté loco, ¿vale? Porque al fin y al cabo todo el peso de la e-bike va a la rueda de atrás y se va a gastar enseguida. Pero hay que pensar también que estamos en verano, que es una rueda que perfectamente te puede durar 3-4 meses y al final lo que quieres en verano es agarre. En la zona de levante lo que tenemos es polvo, piedras, zonas sueltas, aquí no hay sendas de... Bueno, ya sabéis, lo típico que hay en el norte con agarre... Esto es un manantial de piedra suelta y tienes que ir con el máximo agarre, sobre todo ahora en verano, que con el calor, bueno, pierdes un poquito de, ya sabéis, el flow ese que se tiene en invierno, que vas más fresco. Bueno, sabes que te pueden pegar pájaras, que tienes que estar con los 5 sentidos para estar al 100%. Y yo no sé vosotros, pero yo en verano me siento súper flojillo. No estoy con esa chispa y lo que quiero sobre todo es no caerme y tener el máximo agarre. Entonces, bueno, pues se la he colocado delante y detrás. Es verano, quiero agarre máximo y ahí no voy a fallar, voy a caballo ganador. Y bueno, como pone la miniatura del vídeo, os voy a decir los pros y las contras. Tengo dos contras y pros los que queráis. Vamos a empezar, si queréis, por las contras. Que bueno, el precio de las cubiertas son de las más caras, si no la más cara del mercado. Creo que están 76,90 cada cubierta, que bueno, luego con vuestro tendero donde la compréis seguro que lo encontráis con un descuento, a lo mejor por 59 euros, incluso 50 la tenéis en algún sitio con stock, pero son caras, ¿vale? Y luego la otra contra que tiene es el desgaste. Al fin y al cabo la rueda trasera es compuesto blando, se va a gastar enseguida, entonces bueno, yo las tengo para el verano, yo en verano siempre le meto a Segay delante, a Segay detrás, a tope, y cuando llegue septiembre, octubre, se cambia, se pone otra. Pero bueno, no todo puede ser perfecto, ¿no? Porque en los pros, os voy a ser sincero, esta cubierta es la mejor que existe, agarra como ninguna, no hay zona que se le resista, tú vas por zona suelta y agarra, vas por roca y es un escándalo. Es una pasada, chicos, la tenéis también en 29. 100% a Segay delante, chicos. Si no la habéis probado, de verdad, probarla, que oye, a lo mejor no os gusta y al final gustos son gustos, pero yo, bueno, yo probé unas cuantas y al fin y al cabo a Segay para mí a tope. Así que nada, chicos, era un vídeo para comentaros
las cubiertas nuevas que tengo, a ver si os puedo echar una mano con este vídeo, que bueno, por lo menos guiaros sobre mi experiencia, ¿vale? Yo no soy profesional ni nada por el estilo, simplemente desde aquí del canal os aconsejo lo que a mí me va bien. Así que nada, chicos, como siempre, próximamente nuevas rutas, nuevas sendas, ¿vale? ¡Chao!